seguida la canción de... Kabuchi son geniales. Moisés Cardés, su servidor, actor, venimos de la Ciudad de México. Platícanos un poquito de su carrera, de sus participaciones como actor. Mire que es un honor llevar ya 25 años de trayectoria como actor profesional. Gracias a Dios entre algunas de las cosas importantes, que todo es importante, participamos en la revista, en la película de Roma de Alfonso Cuarón. También estuvimos ahí en Chicuarotes con bajo la dirección de Gael García, interpretando ahí a un borracho. Y lo que es televisión, estuvimos en Telemundo en la serie del Yankee haciendo el Chimuelo, y en la famosa serie de Luisito Comunica haciendo al Barbas en la serie del Greñas. Y ahora estamos aquí en Tlaxcalita la Bella, en dos series de San Luis Films, de nuestro amigo El Dandy, lo que es Huachicolero y la serie El Cartel de los Guapos. ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, me encuentran en todas las redes sociales como Moisés Cardés con Z final, en YouTube también. Hay mucha información, también si le googlean ahí van a encontrar información de su servidor. ¿Cuántos años de carrera más o menos? 25 años, gracias a Dios siempre estamos trabajando. Todavía tuvimos la oportunidad de participar en la última película que filmó Edith González, que se llama Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido. Y también en la última película que filmó Tinieblas Junior con Aluche, también tuvimos ahí participación. Y bueno, pues andamos viajando en toda la República. Este año estuvimos en Tijuana, en Monterrey, estuvimos en el Estado de México, en la Sierra de Zacatecas, en Guadalajara, en León. Ahorita vengo de la película aquí de Jalisco, que se titula Los Forajidos, un western, y pues aterrizamos aquí para participar en esta producción, y muy agradecido. ¿Quieres que nos apague esta luz y con las velas se vea o la dejamos? No te digas. Grabando. Ok, prevenidos. 3, 2, acción. En la cabeza. Otro. ¿Cómo te ves la escalita? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente? Ah, muy bien. Estamos muy cerca del Distrito Federal, pero aquí es muy diferente el ambiente. Nos encantan los tacos de Tlaxcala y también cómo nos reciben y encontrar a los amigos. Estamos aquí en un breve receso en la filmación de lo que es la serie El Cartel de los Guapos. Queremos presentarle una de las talentosas actrices y modelos y estrella de esta producción. Pues está aquí a mi lado y dejemos que ella misma se presente. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Ashley Islas. Pues bueno, como ya les dijo mi compañero, estamos aquí pues descansando un ratito de todo el largo trabajo que tuvimos el día de hoy. Y pues bueno, esperemos todo sea para que a ustedes les guste demasiado. ¿De dónde nos acompaña? Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y bueno, hasta acá nos venimos. ¿Parte de su trayectoria? Parte de mi trayectoria, pues nos vemos en la cantina del Tunco, en Demás Noche, allá nos estaremos viendo. ¿Qué se siente ser parte de esta producción? Muy bonito, la verdad es que pues es, bueno, es todo detrás de cámaras, es súper impresionante todo lo que pasa y todo lo que tenemos que hacer para que a ustedes les guste demasiado. ¿Cómo se siente? ¿Cómo la recibe la sala? Muy bonito, la verdad es que tiene paisajes muy bonitos, yo nunca había venido y la verdad es que ahorita qué bueno que se presentó la oportunidad. Platíquenos un poquito de su personaje, qué le toca hacer, a quién va a representar, a quién es su compañero. Ahí voy a estar haciendo la chica sexy que seduce a uno, que todo mundo quiere y nadie puede tener. Está robando cámara. a ver que nos presenta una escenita. Una escenita de las que no se va a ver. De las que no se van a ver, porque estas son mejores. Pues todas se van a ver. Todas se van a ver. ¿En escena le van a tocar con él? Yo creo que sí. Sin una o dos escenitas tenemos que ver. No, pues puro talento aquí en esa producción. A ver, que nos regalen. Que va a ser muy divertida. A ver, estamos entre actores. Entre actores. A ver, vamos a ver una escena. No sé. Yo voy a ser el chamán. Sí. Sí, el chamán que hago unos brebajes mágicos para que mediante ese brebaje lo tomen y atraigan a las mujeres más bellas. Pero son secretos, la pócima. Les daré solamente una de las recetas. Lleva semen de toro. Lo más rico. Uh-huh. Y las chicas se enloquecen cuando tú te echas esas fragancias. Así que estén muy al pendientes. Por eso aquí estamos. Ah, le faltó actuación de la compañera. Me robó cámara. No importa. Pero sí, es un poquito de lo que vamos a hacer.
Así que quizás me voy a aprender con esa serie, no se la pierdan, porque pura mujer bella y talentosa. Y grandota. Sí, y de Mazatlán, ¿eh? Arriba Mazatlán. Arriba, pero bien arriba. Esperamos verlos pronto. Saludos de su amigo Moisés Cárdenas. Desde detrás de... Detrás de cámaras de El Cartel de los Guapos.